Muy buenas noches. El asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez, y el intento de las autoridades por encubrir ese crimen, llevó a que reventara la crisis en la que ya estaba el gobierno de Guerrero por la violencia, por la inseguridad en los más importantes municipios del Estado y la desastrosa respuesta tras el paso del huracán Otis. Hoy Guerrero se quedó sin secretario de gobierno, sin secretario de seguridad. Y se destituyó a la fiscal estatal, quien está dando la pelea para no dejar el cargo. Primero se informó sobre la renuncia del secretario general de gobierno, Ludwig Reynoso, el brazo derecho de la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado, y a quien usted recordará porque estaba inaugurando una convención minera en un hotel de Acapulco cuando el huracán Otis ya era categoría 4 y estaba encima de Acapulco, con vientos de 200 kilómetros por hora. También dejó el cargo el secretario de Seguridad, Rolando Solano, quien apenas el 25 de enero había sido nombrado secretario. Duró, duró 49 días. Ellos dos fueron quienes la semana pasada difundieron la primera versión del asesinato del normalista de Ayotzinapa. Dijeron que Yankee Cotán estaba armado con una pistola, que disparó contra policías estatales en un punto de inspección, que viajaba en una camioneta con reporte de robo, que en la camioneta habían encontrado bebidas alcohólicas y drogas pero la autopsia fue contundente el joven no había consumido drogas ni alcohol no había disparado contra nadie es más no se había podido ni defender al estudiante de ayotzinapa lo asesinaron de un tiro en la cabeza y lo asesinó un policía estatal los familiares de yankee cotán acusan a los dos funcionarios de encubrir el asesinato y de sembrar la evidencia sembrar la pistola sembrar la droga ahora Reynoso y Solano van a tener que declarar ante la Fiscalía General de la República y ante un juez por el asesinato del estudiante. La gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado, había estado desaparecida del foco público por días y hasta hoy, una semana después del asesinato del normalista de Ayotzinapa, hasta hoy salió a dar un mensaje para informar que renunciaban sus colaboradores. Y dijo que está dispuesta a colaborar en la investigación. En un ejercicio de responsabilidad moral y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y he aceptado las renuncias del secretario general de gobierno, maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez, del secretario de seguridad pública, general Rolando Solano Rivera. La crisis también alcanzó a la fiscal de justicia de Guerrero, la teniente coronel Sandra Luz Baldovinos. Hoy fue despedida por la gobernadora Evelyn Salgado. Por protocolo, la Fiscalía Estatal tenía que realizar las primeras investigaciones sobre la muerte del estudiante de Yotzinapa, pero nadie de la Fiscalía estuvo presente en la conferencia improvisada en la que se acusó al estudiante de haber disparado. Y luego, cuando se supo de la fuga que el policía, del policía que mató a Yankee Cotán, la Secretaría de Seguridad culpó a la Fiscalía Estatal. Y la Fiscalía Estatal respondió que nunca le habían puesto a disposición a los policías involucrados en el caso, así que a la Fiscalía no se le habían fugado, dijo. Después de informar sobre la renuncia de sus secretarios de Gobierno y Seguridad, la gobernadora Salgado anunció la destitución de la fiscal Valdovinos. Hago de su conocimiento que, con base en mi facultad constitucional, notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovinos Almerón su remoción del cargo de fiscal general del Estado, realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente. Pero la fiscal, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos, no quiere dejar la fiscalía de Guerrero, no quiere dejar el cargo. A través de un comunicado dijo que a ella no le han informado de manera oficial de la destitución, ni tampoco le dieron una audiencia para que se pudiera defender. Y que además para su remoción hay unos procedimientos legales y constitucionales que no se han seguido. En el texto advierte, haré valer mi derecho de audiencia ante el Congreso del Estado para transparentar las acciones que esta Fiscalía General realizó por los lamentables hechos que derivaron en la muerte de Yankee N, ilícito que se investigó dentro de la carpeta iniciada de oficio el día 8 de marzo del 2024 por el delito de homicidio calificado. Mientras esto ocurre, Sandra Luz Valdovinos dijo que la Fiscalía seguirá trabajando. No hay que olvidar que la fiscal fue puesta ahí por el ejército. Y la relación con la gobernadora nunca fue buena, a pesar de que las dos pertenecen al Obradorato, forman parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El 14 de febrero, hace un mes, la fiscal ya había solicitado licencia por seis meses, por esos pleitos con la gobernadora, y después de que se fue de licencia, a los nueve días dijo que siempre no, que regresaba. Vaya estado de crisis. Vaya estado de descomposición que hay en Guerrero. Y ahí no tienen pretexto. ¿eh? Todos son de Morena. Desde el presidente al que se le hizo bolas este engrudo, pasando por la gobernadora. Los alcaldes, Morena por todos lados. Y claro, el papá de la gobernadora, el senador morenista Félix Salgado Macedonio, que es el verdadero jefe de toda esta mafia política de Guerrero y que apenas ayer... En la tribuna del Senado decía que todo iba de maravilla en Guerrero. Hoy no hay secretario de seguridad, no hay secretario de gobierno y hay disputa porque quieren correr a la fiscal. Vaya estado de desastre, vaya estado fallido. La candidata presidencial de Morena se refirió a las renuncias en el gabinete de su compañera de partido, la gobernadora de Guerrero. Yo creo que está bien que hayan renunciado, pero además... Tiene que llegarse a las últimas consecuencias en este caso. Eh, siempre hemos estado en contra de que se utilice la fuerza pública en contra de un ciudadano más de un estudiante y tiene que llegarse a las últimas consecuencias en la investigación y que haya eh, castigo a los culpables. Hoy las protestas de los normalistas de Ayotzinapa se trasladaron de Chilpancingo, la capital, al puerto de Acapulco, donde se realizó la primera audiencia por el homicidio de Yankee Cotán, el estudiante de Ayotzinapa. Latinos estuvo ahí. Este es un trabajo de la corresponsal Alina Navarrete. Una semana, Guerrero vivió el asesinato de un normalista de Ayotzinapa a manos de la policía, violentas protestas por el crimen y la difusión de videos en los que se ve a extorsionadores golpear a transportistas. Con el Congreso semiparalizado y mientras la gobernabilidad del Estado se tambaleaba, la gobernadora Evelyn Salgado pareció ausente y su padre, el senador Félix Salgado, aseguraba que en el Estado no pasaba nada. Pero este jueves, acorralada por las manifestaciones y con el Estado al borde del colapso, la mandataria anunció el cese de los funcionarios que profundizaron la crisis. Los días transcurrieron entre la protesta de los normalistas de Ayotzinapa por la muerte de su compañero Yanqui Cotan y la virtual paralización de los tres poderes del Estado, que operaron a medias, completamente blindados para resguardarse de la inconformidad. Las numerosas vallas metálicas, los elementos de la Guardia Nacional y las decenas de policías estatales vigilando los inmuebles y la ausencia de trabajadores mostraban el tamaño de la inquietud. Siete días después del homicidio, dos policías que participaron en la muerte del estudiante fueron presentados ante un juez federal en Acapulco. Tras el anuncio de los ceses, los normalistas dieron una tregua al gobierno. Al salir de los juzgados, donde se decide la situación legal de los acusados, el padre Filiberto Velázquez, vocero de estos jóvenes, reconoció la medida. Pues mira, más que nada era la exigencia de la mamá. Pues yo, yo me imagino que hubo esa resonancia, es lo mínimo que podían haber hecho eh, por ella, ¿no? Al final es por las víctimas. El inicio del proceso legal contra dos de los tres implicados también fue recibido positivamente por la mamá de Yankee. Como ya saben, yo soy la mamá de él. Falleci hoy fallecido, Yanqui Cotango me Peralta. Nada más para comunicarles que hasta el momento va este favorable, Favo favorable hacia nosotros. La y la audiencia va a seguir continuando y se les irá informando conforme vaya avanzando. Los normalistas advirtieron que bajarán la presión, pero seguirán pendientes del proceso en contra de los policías, en especial de la captura del responsable de disparar contra Yankee Cotton. Cuando existe un porcentaje inmenso de inseguridad de Chipancingo. ¿y qué vemos? Partidos políticos festejando, partidos políticos ignorando esa inseguridad y dándole una prioridad a sus campañas. Dándole una prioridad a quedar bien con el pueblo para después olvidarlo. Corrección fue una nota de Amado Azueta. En Ciudad de México, padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, acompañados de su abogado Vidulfo Rosales, acudieron al Senado para impedir que el Senado sea interlocutor, intervenga ante el gobierno federal y se retome el diálogo suspendido desde septiembre del año pasado. Se reunieron en privado con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Federico Doring. Al salida advirtieron que la violencia puede seguir escalando y que el motivo principal de las protestas es la falta de diálogo. El encono va, va a aumentar este, y hoy ya tenemos consecuencias lamentables ¿verdad? de un compañero que fue asesinado. Nosotros consideramos como producto de, esta, de estos enconos, de estas posiciones tensas que estamos viviendo y puede seguir escalando más si no hay diálogo. Que se cite a comparecer a algunos funcionarios públicos como el secretario de la defensa nacional, como el fiscal general y la secretaria de relaciones exteriores. Ellos querían que nosotros sirviéramos como un puente para poder retomar el diálogo. Así fue. Hay posibilidad. Vamos a intentarlo. Yo creo en el diálogo. Los reyes de Suecia no se quisieron subir al tren Maya. El presidente lo recibió con pompa y circunstancia en Palacio Nacional. Presumió que los reyes Carlos Gustavo y Silvia iban a viajar en el tren Maya a Uxmal. El viaje estaba en la agenda oficial desde hace un mes y ayer de última hora decidieron que siempre no. Esto es una derrota política para el presidente. Un descrédito internacional. Mire que para que unos reyes cambien la agenda de última hora es porque realmente hubo algo importante. Y en la prensa de Suecia y en la prensa de México se sospecha que tiene que ver con las denuncias de ecocidio que causó la carísima construcción del tren Maya. Y también está el escándalo de corrupción. El lunes aquí le mostramos grabaciones telefónicas de los primos y el íntimo amigo de los hijos del presidente López Obrador, riéndose de que vendieron al tren Maya materiales de construcción deficientes que podrían llevar a un descarrilamiento del tren. Es claro que los reyes de Suecia no quisieron que su imagen se vinculara con esta obra tan cuestionada. Sabían que sus fotos y videos iban a ser usados por el régimen como un aval al Tren Maya. Hoy cuando le preguntaron al presidente por qué los reyes ya no iban a subir al Tren Maya, su vocero Jesús Ramírez dijo que fue por un tema de horarios. No, no fue por un tema de horarios, fue una descalificación al Tren Maya. Y el presidente que tanto había presumido la visita de los reyes al tren, ahora hizo como que no le importaba. ¿Por qué no se subieron los reyes al Tren Maya? Se está hablando mucho de esto, que no, no van a hacer el. De horarios, horarios, no coincidieron la. Que no el, van a hacer el, el recorrido a los reyes de Suecia en el Tren Maya. Ah, pues ya no salió. Es que ahora ya cualquier cosa. Este. ¿Qué, ¿qué sucede ya? Posible? Pues. Pero no fue un problema de horarios. Según el portal Sueco Aftomladet. Los reyes no se subieron al tren maya justo por las críticas de los ambientalistas contra la obra emblemática del Obradorato. El portal de plano lo llama el tren de la muerte y dice que Margareta Thorgen, responsable de información de la Corte Real de Suecia, fue la que anunció que los reyes los iban a subir. Declaró que hay muchos parámetros que toman en cuenta a la hora de decidir los puntos en la agenda de los reyes, incluso cuando se trata de cuestiones políticas. Y dijo que el Tren Maya era un ejemplo de ello. La que sí viajó en el Tren Maya y por primera vez fue Claudia Sheinbaum. Abordó en la estación Cancún Aeropuerto a las 7 de la mañana, acompañada por Joaquín Huacho eh, Díaz Mena, candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán, Recorrió tres estaciones para ir de Quintana Roo a Yucatán y aprovechó la hora y media que duró el viaje para saludar pasajeros, visitar a los maquinistas. Se bajó en Valladolid y lo primero que vio al salir de la estación fue cómo siguen las obras en construcción. Había materiales, maquinaria, personal trabajando. Estas fueron las declaraciones cuando le preguntaron sobre el ecocidio del tren Maya. Cualquier proyecto de desarrollo eh, de infraestructura tiene impactos ambientales. ¿Cuál es el tema de los impactos ambientales? ¿Poder compensar esos impactos ambientales o mitigar el impacto ambiental? Aquí se destruyeron manglares y muchas otras cosas y antes no se decía nada. Y ahora con el tren, pues es esta idea de, eh, de que hay impactos ambientales. Lo importante es que se compense. Que por cierto, quien gritó ayer pues era un reconocido panista que ha estado no, vinculado, no, no era precisamente un ambientalista. Quien increpó ayer a Claudia Sheinbaum es un ambientalista, se llama José Urbina, es integrante de la organización Sélvame del Tren, se ha metido a bucear en condiciones complicadísimas para grabar cómo están destrozando las cavernas, contaminando los cenotes. Él fue quien puso el primer amparo para detener la construcción del tramo 5 del Tren Maya por no comprobar el impacto ambiental de la obra. Hoy lo entrevisté en W Radio, dijo que no se trata de un tema contra Claudia Sheinbaum, que su invitación a las obras del Tren Maya... Está abierta para todos los aspirantes presidenciales porque lo que está pasando en la selva, dijo, ya es criminal. Pero yo los he invitado al tramo 5 porque aquí los recibo yo. Llevarlos a que enfrenten la realidad y vengan a, a no excusarse, sino a proponer cómo lo van a corregir. Quiero que quede muy claro que lo que hice yo ayer no es un ataque, no es buscando su derrota. Aquí ya estamos hablando de que se hizo un daño irreversible y que alguien va a tener que pagarlo. ¿Se acuerda del abucheo que se llevó Claudia Sheinbaum hace exactamente una semana por no asistir a la reunión de City Banamex? Bueno, pues hoy se repitió la escena en el Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción cuando se anunció que se invitó oportunamente a las candidatas y el candidato a la presidencia y que sí llegaron los aspirantes de oposición, pero que la morenista prefirió mandar un video. Y esto no gustó a los asistentes. Estarán con nosotros la ingeniera Sócil Galvez Ruiz y el maestro Jorge Álvarez Maínez. La doctora Claudia Schenbaum Pardo nos ha enviado un video que compartiremos con ustedes en el tiempo que... También, también. Xochil Gálvez estrenó un nuevo spot de campaña y se lo dedicó a Claudia Sheinbaum, quien ha dicho que la verdadera intención de Xochil Gálvez al proponer el cierre de las refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero es privatizar Pemex. Vea lo que responde Xochil Gálvez. Lo que pasa es que ellos se esconden que quieren privatizar Pemex, que es en realidad lo que siempre han querido. Nos... No Claudia, no te equivoques. Nadie quiere privatizar Pemex. Lo que quiero es que deje de dañar la salud. Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que el INE investigue algunas de las encuestas que han colocado a las morenistas Claudia Sheinbaum y Clara Brugada con demasiada ventaja de cara a la elección de junio. El PRD presentó una queja avalada por el Tribunal Electoral Federal para que el INE revise cuatro encuestas presidenciales y una a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que fueron difundidas en distintos medios de comunicación. ¿Cuáles son? La de Rubrum, que le dio 23 puntos de ventaja a Sheyman, la de C Research, que le colocó 24 puntos de ventaja, Demoscopía Digital con 26 y Meta24, que le dio 27 puntos de ventaja. En el caso de Clara Brugada, Poligrama, que la puso 19 puntos arriba de Santiago Tahuada. En su queja, el PRD denunció que estas encuestas no cumplen con los requisitos para ser publicadas, porque no entregaron a Lina la información de su metodología, de los costos del levantamiento de la encuesta de las personas responsables de ordenarlas, de hacerlas, de publicarlas. Por cierto, estas encuestas increpadas no son las que dan mayor ventaja a Sheinbaum, hay varias que le dan más de 30 puntos. La decisión del Tribunal Electoral Federal no gustó a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, quien se lanzó contra las autoridades electorales. Vamos a Yucatán con el enviado especial de Latinus, Arturo Cerda. ¿Cómo te va, Arturo? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Claudia Sheinbaum rechazó y demandó que el Instituto Nacional Electoral, las autoridades electorales, sean parejos en el trato con los diferentes candidatos presidenciales. Sí, dijo, no es justo que le quieran re, que quieran investigar estas encuestas que le dan ventaja, mientras que el Consejo General del INE determinó que no va a investigar la presunta contratación de granjas de bots que, según el oficialismo, fueron utilizadas por la oposición para multiplicar por millones el hashtag narcopresidente y sus derivados y que esto, según ellos, pues ha afectado o podría afectar la contienda. Claudia Sheinbaum insistió en que debe haber trato parejo por parte de las autoridades para todos los contendientes. ¿Cómo es que se decide no investigar las granjas de bots, que son evidentes que son granjas de bots? Es nada más cuestión de meterse individualmente para ver eh, quiénes son los que ponen eh, los mensajes y además toda la investigación que se ha hecho de parte de periodistas, incluso un periodista español, y al mismo tiempo quieren investigar las encuestas, que se revisen las encuestas que nos ponen como 30 puntos arriba. Entonces, tiene que haber un desarrollo justo en la contienda. Claudia Sheinbaum también rechazó que el Instituto Nacional Electoral haya ordenado al presidente de la República modificar o eliminar de sus redes sociales la entrevista que dio a una periodista rusa en la que hace alguna referencia a su hoy candidata presidencial. Ella considera que ese fue un buen ejercicio periodístico, que solamente fue una pequeña mención, una reflexión que hizo el presidente respecto de la transformación que está promoviendo en el país. Carlos. Muy bien, Arturo. Oye. Eh... No voy a resistir la tentación. Estás en Mérida, Yucatán, atrás el Monumento a la Patria. A tu izquierda, atracito de ti, cruzando la calle donde estás, hay un lugar que se llama La Panificadora Montejo. Te encargo, por favor, cuatro polvorones y cuatro jaldras de jamón y queso, si no es molestia. No, no es ninguna molestia. De hecho, estábamos esperando solamente salir para cruzarnos. Oye, discúlpame, pero me dicen que somos más de cuatro en el equipo. Entonces, este, pues, que haya para todos, ¿no? Bueno, con copia para Lupita Sánchez, nuestra administradora para que nos mande los datos necesarios. Faltaba más, faltaba más. Muchísimas gracias, Arturo, un abrazo, saludos hasta Mérida. Hoy la candidata de Pampri PRI PRD estuvo Dos eventos con empresarios. El primero, ya le decíamos, fue en la Ciudad de México con la Cámara de la Industria de la Construcción. Más tarde viajó a Aguascalientes, donde estuvo en un foro de New Shoring, con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur. Héctor Gordoa, tú tienes todos los detalles y toda la información. Buenas noches, Héctor. Adelante. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos aquí en Aguascalientes, donde Sochi Gálvez, previo a este foro, tuvo un diálogo con los medios de comunicación en donde se cuestionaron varios temas, temas de seguridad, por supuesto, el tema de cómo enfrentar la, también lo que es la inseguridad y el tema del de agua, sobre todo. Pero también dentro de este diálogo dijo algo muy interesante, aseguró que las encuestas han cambiado, que ella va subiendo en estas preferencias electorales a la presidencia de la República y Claudia Balabaja afirma que en este momento ya es solamente un dígito la diferencia en la preferencia electoral de los ciudadanos. Pues le, le, le tienen quitado el sueño porque ya estamos a menos de un dígito. Hay una encuesta de México Elige que ya nos pone a siete puntos, hay otras a ocho, nueve, en, en fin, eh, definitivamente de se tanto, ha reducido. ¿no? Bueno, yo creo que vamos creciendo. Aquí el tema es la tendencia. Claudia va para abajo, yo voy hacia arriba y va a llegar un momento en que pues obviamente me voy a cruzar y le voy a ganar. Pues porque la realidad no se puede negar. Soy también estuvo platicando con las personas que asistieron a este foro, a este Congreso Internacional de Shoring Y aseguro que es necesario también modificar los esquemas de relaciones internacionales y poder proteger a México de todas las eh, sanciones que pudiera recibir de Estados Unidos en el tema de intercambio comercial internacional con, eh, con China. También, por supuesto, aseguró que pronto estará ella en los primeros lugares en la preferencia electoral y que se va a llevar la, esta elección. Para mañana Sochi Galvez estará en Saltillo, donde tendrá dos eventos, uno con los que son eh, si, eh, simpatizantes y también otro con las personas que pertenecen a los partidos políticos del PAN, PRI y PRD, en donde eh, son ella es la candidata. Por cierto, mañana en este estado, en Coahuila, hay que recordar que fue Marco Cortés el que sacó este famoso ah, claro. convenio con el gobierno, el actual gobernador, y estaremos platicando de eso el día de mañana. Ya nos contarás. Muchísimas gracias. Sochi Gálvez, por cierto, estuvo ayer en Baja California, concretamente Tijuana, donde criticó que la Marina no ha hecho un buen trabajo en las aduanas, la Marina Armada de México. Reprochó que no se haya podido frenar el tráfico de fentanilo y de armas desde que los marinos controlan las aduanas. Con todo respeto a la Marina, no ha funcionado la Marina. Ni han terminado con la corrupción. Y lo único que han hecho es volver un problema, lo que antes no era un problema. Siguen entrando las armas, sigue entrando el fentanilo, como si la Marina no existiera. Desde otra ciudad de Baja California, desde Mexicali, hoy hubo respuesta del secretario de Marina, Rafael Ojeda. Aunque los funcionarios tienen prohibido meterse en las campañas, no mencionó a Xochil Gálvez por su nombre, pero la alusión terminó siendo pues, muy clara, por lo dicho por la candidata opositora. Primero que nada, pues no valora nuestro trabajo, ¿no? Y la situación es que si tienen pruebas, que lo presenten, no nada más acusar por acusar. ¿no? Ya le decíamos que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez, asistió al Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Presentó cinco puntos para resolver la crisis de infraestructura que existe en el país. Al, al salir, los reporteros le preguntaron sobre la decisión del INE de retirar el spot en el que él acusaba al PRI y a Manuel Añorbe, coordinador de sus senadores y quien fue presidente municipal de Acapulco en 2011 y 2012, de saquear Guerrero y entregarlo al crimen organizado. Álvarez Maínez dijo que atenderá la decisión de las autoridades, pero la va a impugnar. No vamos a dejar de decir lo que hay que decir sobre las personas que están, eh, desgraciadamente, que le han hecho daño al país. Lo que le hicieron a Acapulco dejó a Acapulco desprotegido y en manos del crimen y es evidente lo que está sucediendo hoy en, en Guerrero. Hay una evidencia del de colaboracionismo de Añorbe eh, con este gobierno, de por qué se le cambió a la coordinación del PRI de senadores, de cómo ha actuado este senador en, en el Poder Legislativo y bueno, eh, la historia de cada quien nos va definiendo. Después en su cuenta de X, Álvarez Maines escribió un tuit que borró. Decía, el PRI nos censura el spot de Guerrero por hablar de la crisis de seguridad que provocaron sus malos gobiernos. Y minutos después la crisis se agrava con la renuncia de los secretarios de seguridad y de gobierno. No les gusta que les digan sus verdades. Su primer instinto es callarnos. Al mismo tiempo que sus gobiernos se caen a pedazos. Vamos a sacar a la vieja política. México necesita algo nuevo. El periodista Manuel Añorbe presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra candidatos y dirigentes de Movimiento Ciudadano. Hago responsable a Álvarez Maínez, a Mario Moreno, candidato de MC al Senado en Guerrero, y hago responsable al acto delgado de por lo que me pase. Ellos, si están perdiendo la elección, no deben de generar amenazas, discriminación y a unos meses de la elección más grande de la historia de México, el INE trae problemas de desorganización que despiertan sospechas. El INE dio contratos millonarios a empresas hechizas, contratos para 50 mil teléfonos celulares y chamarras para sus capacitadores electorales. Y pues claro, estas empresas hechizas no cumplieron. Vea usted esta nota de Mauricio Rubí y Jorge Monroy. A menos de tres meses de los comicios del 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral enfrenta problemas administrativos y de prestación de servicios para organizar el proceso electoral. De diciembre pasado, el INE adjudicó dos importantes contratos a empresas recién creadas y que nunca habían recibido contratos gubernamentales, las cuales fallaron en la entrega de celulares y chamarras para sus capacitadores y supervisores, que tienen un trabajo fundamental en la organización de las elecciones. A menos de un mes de concluir el proceso de notificación a ciudadanos para ser funcionarios de casilla, el INE contaba solo con la mitad de las chamarras para su personal de capacitación. La Dirección de Recursos Materiales y la Dirección Ejecutiva de Administración, entonces encabezada por una encargada de despacho, entregaron los contratos a través de dos licitaciones. Antes de que acabara 2023, los funcionarios del INE decidieron entregarle a la empresa Belcrom, creada en 2020, un contrato de 18 millones de pesos masiva para la compra de 25 mil chamarras de color rosa y con distintivos del INE. De acuerdo con documentos de la licitación, solo dos de las seis empresas participantes cumplieron con las especificaciones técnicas de la convocatoria. Velcro fue una de estas dos y ofertó cada chamarra en 715 pesos sin IVA. Casi dos meses después de la entrega del contrato, el INE descubrió que la empresa no estaba cumpliendo lo prometido. El 23 de febrero, el instituto reportó en un informe de avance sobre la contratación que había un retraso en la entrega de las chamarras y que su elaboración se realizaba en cinco talleres de la Ciudad de México y del Estado de México. Belchrom empezó a justificar los retrasos con pretextos y pidió al INE suspender visitas de verificación a los talleres porque generaban presión a sus trabajadores. Latinos visitó uno de esos espacios de confección ubicado dentro de una casa. Ahí, cuatro trabajadores relataron que hasta ese día solo habían terminado 50 de mil chamarras. Además, dijeron que no conocían a Belcrom ni a las socias de la empresa, Ivonne Hernández González y Ashley Fabila Hernández. En su contrato con el INE, Belcrom indicó que tenía su domicilio en la alcaldía Azcapotzalco, el mismo lugar que proporcionó una de sus propietarias, Ivonne Hernández González. Latinos visitó esa casa y no encontró registro de que ahí opere una empresa ni testimonios que indiquen que en el lugar funcione Velcro. El INE decidió rescindir el contrato el 7 de marzo pasado debido a que Velcro solo entregó el 7% de las 25 mil chamarras. Ante tales retrasos, el consejero presidente de la Comisión de Organización Electoral, Martín Faz, afirmó que el INE rescindirá el contrato a esa empresa y comprará las prendas a través de una adjudicación directa. Pero ante... Ante ya el incumplimiento de la empresa, si sí ya se están tomando medidas administrativas, de la rescisión del contrato, ¿no? la responsabilidad es de la empresa, no, habrá que hacerse una investigación en su momento. Esta problemática se originó a partir de diciembre de 2023, cuando en la Dirección Ejecutiva de Administración, ante la falta de nombramiento por parte de la consejera presidenta Guadalupe Tabey, tuvo dos encargados de despacho en pleno proceso electoral. Los traspiés en el INE se repitieron con la licitación que hicieron funcionarios el mismo 29 de diciembre para adquirir 50.440 celulares destinados a los capacitadores electorales. La Dirección de Recursos Materiales y la Dirección Ejecutiva de Administración le entregaron el contrato de 164 millones de pesos a la empresa Element Telecom, creada en diciembre de 2020. Element Telecom, propiedad de Bruno Forte Mora y de otra sociedad a nombre de este empresario, obtuvo la mejor puntuación técnica y económica, incluso por arriba de Tercel, la mayor proveedora de servicios de telefonía móvil de México. Los altos puntajes en sus evaluaciones de nada sirvieron porque Element Telecom no entregó los celulares pedidos por el INE. Ante esto, la autoridad electoral canceló el contrato y se le entregó a Telcel. Element Telecom reportó al INE una dirección fiscal en donde no existen referencias de la empresa ni oficinas con su nombre. El INE ha pedido al presidente López Obrador que baje de todas sus redes sociales y de su canal de YouTube o modifique si quiere la entrevista que le hizo la periodista de origen ruso Ina Afinogenova para el canal Red de España. El INE considera que la entrevista viola la equidad electoral, debido a que en ella el presidente descalifica a la oposición, promueve a Claudia Sheinbaum, López Obrador amagó con impugnar, se burló de la decisión del INE, aseguró que lo quieren censurar. Recordemos que esta periodista es reconocida como propagandista de Vladimir Putin. Presidente de Rusia y también como fan de López Obrador. Recordemos también que el presidente López Obrador fue el que pidió que se incluyera en la ley que los presidentes no pudieran hablar de las campañas. Nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso. No nos han notificado. Ya aparezco, el abogado Guisachev del Poder Judicial. Mientras no te notifiquen, porque hablamos de, pues, de lo que me pregunta. Asesinaron en Chiapas al priista Diego Pérez Méndez, precandidato a la alcaldía de San Juan Cancuc. El cuerpo del político fue hallado esta madrugada en la comunidad de Yabalte. Presentaba huellas de tortura, tenía las manos atadas, los ojos vendados, múltiples impactos de bala. Con él estaban su esposa Juana y su hijo Manuel, quienes fueron lesionados con arma de fuego. El crimen contra el aspirante ocurrió horas antes de que acudiera a una reunión en la que se definiría la candidatura. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, condenó el asesinato. Publicó en su cuenta de X: Exigimos a las autoridades una investigación expedita para dar con los responsables y aplicar toda la fuerza de la ley. Las y los mexicanos vivimos en un país donde la violencia está fuera de control y hay incompetencia de las autoridades para imponer la ley y garantizar la paz en todo el territorio nacional. Otro asesinato político se reportó en Guerrero. Mataron a balazos al ex candidato de MC a la alcaldía de Coajimicuilapa. En 2015, Honorio David Morales y también a su esposa, Juana Suástegui. Los cuerpos de las víctimas se encontraron dentro de su casa en la colonia centro del municipio. Medios de comunicación locales señalan que Honorio alternaba sus actividades políticas con un negocio de extracción y, y venta de piedra para construcción. En Puebla se registró como candidata a, presidencia a la presidencia municipal de Quecholac, Guadalupe Martínez, hija de Antonio Martínez Fuentes, alias El Toñín, presunto líder guachicolero. En la zona conocida como Triángulo Rojo, que comprende seis municipios del Estado. El Toñín se le relaciona con el enfrentamiento armado, usted lo recordará, del 3 de mayo de 2017, en el que murieron cuatro militares en Quecholac. Guadalupe Martínez presumió su inscripción ante el Instituto Electoral del Estado con sus redes sociales. Fue postulada por un partido local que se llama Pacto Social de Integración, el mismo que llevó a su tío, Alejandro Martínez, a ser presidente de Quecholac en 2018 y quien en este momento lleva un juicio en libertad condicional por abuso de autoridad y delitos por actividades ilícitas. Otra mala noticia en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Hoy usuarios denunciaron en redes sociales que un convoy se empapó de cemento fresco mientras circulaba entre Eje Central y el Parque de los Venados. En las imágenes se observa el tren totalmente detenido, con las puertas abiertas, con manchas de cemento en gran parte de los vagones. El director del metro, Guillermo Calderón, explicó que una inmobiliaria que estaba construyendo un edificio de departamentos en la alcaldía Benito Juárez perforó el túnel y provocó la filtración del cemento. Dijo que la Secretaría de Obras de la Ciudad de México suspendió ya esta construcción y presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la empresa. Otro pleito de Morena contra Morena por el reparto de candidaturas. Inés Parra, diputada indígena de Morena, denunció ante el Tribunal Electoral. Al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por obstruir su reelección. La legisladora, que es de Ajalpan, Puebla, acusó a Mario Delgado de bloquear su participación en las encuestas internas y darle directo a la candidatura a Adolfo Alatriste con documentación apócrifa. La diputada presentó también una querella judicial contra el INE y contra la dirigencia de Morena. Acudí al tribunal electoral porque me considero en estos momentos. Como una mujer indígena agraviada por, por una actitud machista y autoritaria promovida por la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado, como dirigente, está pisoteando principios de Morena y está llevando a Morena a su degeneración nacional. Hace unos momentos, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, nombró a Anacleta López Vega. Como encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, en sustitución de Ludwig Marsal Reynoso, quien, como le informamos al arranque de este espacio informativo, presentó su renuncia esta mañana frente al desastre que hay en Guerrero. Anacleta López Vega era subsecretaria de Gobierno. Ahora se va a encargar de dar seguimiento a las acciones de la política interna del Estado. Ya concluyó, además, la primera audiencia por el homicidio del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Cotan Gómez. A los policías estatales involucrados se les dictó prisión preventiva en lo que se define su situación jurídica. Los abogados de los acusados solicitaron al juez tiempo para revisar el expediente y presentar pruebas a favor de sus clientes. El juez aceptó la petición y será hasta el próximo miércoles 20 de marzo cuando se define si son vinculados a proceso. Ayer informamos que la Suprema Corte de Justicia, con el voto de la ministra obradorista Yasmín Esquivel, le dio la razón al empresario Ricardo Salinas Pliego en un litigio de impuestos con el SAT. Hoy el presidente minimizó esta derrota. Dijo que ha ganado muchas más batallas el SAT y que la batalla grande, la disputa por 25 mil millones de pesos que le quieren cobrar a Salinas Pliego, es un tema aún pendiente. Lo de ayer es otra operación de pago de impuestos. De seis temas, cinco, la Corte le dio la razón al SAT y uno a la empresa. 600 millones. O sea, hay una quita de 600 pero no significa que no se va a pagar. Según entendemos, tienen que pagar 1.700 millones de pesos. Unas horas después de estas declaraciones del presidente, la Guardia Nacional tomó las instalaciones del campo de golf Tangolunda en Huatulco, que está concesionado a Ricardo Salinas Pliego. La zona fue declarada Área Natural Protegida a finales de febrero. Y el operativo está a cargo de la Secretaría de Gobernación. En su cuenta de X, el polémico empresario escribió, adivinen quién amaneció enojado y mandó a la Guardia Nacional a golpear al pueblo trabajador en Huatulco, pobre pueblo al que burlescamente llaman bueno y sabio. Contra ellos y sus derechos laborales va la Guardia Nacional a desposeer al sindicato de empleados locales. La represión enviada por la Secretaría de Gobernación, la niña esta de apellido alcalde. Le voy a recomendar a los trabajadores que contraten a su papá, Arturo Alcalde, que es experto en derecho laboral y tiene buenas conexiones, para que la regañe. Ahora sí que aquí aplica eso de acusarla con su papá. Mexicanos, grábenselo bien para los criminales, abrazos para los trabajadores, madrazos y balazos. Tatiana Cloutier, la coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum, se lanzó contra el gobernador de Nuevo León, el mesista Samuel García, pidió al Congreso de Nuevo León iniciar una auditoría al despacho jurídico fundado por el gobernador y su papá, que realizó varias triangulaciones financieras para beneficiarse de 200 millones de pesos del presupuesto del gobierno. La solicitud se basa en la investigación publicada ayer por el periódico El Norte de Grupo Reforma. Cloutier informó que Morena analiza presentar una denuncia por este caso. En San Luis Potosí amanecieron con la noticia de que había un intento de motín en el penal de la pila. Desde afuera de la prisión se veían las llamas cerca de uno de los anexos. Dicen que se escucharon también varios disparos. Dos guardias penitenciarios y un reo murieron y al menos seis personas resultaron heridas. El penal fue cercado por elementos de seguridad cuando llegaron familiares de los reclusos. El reporte oficial señala que los internos organizaron una revuelta para evitar el traslado de 51 reos a otros penales del Estado y entonces ahí se enfrentaron con los custodios. Durante el día se retomó el control del penal de la pila. Así habló el secretario de seguridad local sobre las personas privadas de su libertad, PPL, en el argot policiaco. Hay una serie de controles de verificación en actas de nacimiento, comprobante de domicilio y recientemente un control biométrico. Además, dijo que el próximo 2 de junio la credencial del votante pasará por el escrutinio del funcionario de casilla, así como por representantes de cada partido. Solamente queremos informes de todos los familiares los que tenemos a los muertos. Cuando los de uno de los dormitorios se percatan que esta persona fue extraída y, y va a ser eh, trasladada. Se empieza a generar la violencia. Los mismos P PPL se entregan a los compañeros, ¿verdad? Que, pues lamentablemente, cumplen con su deber y, y dos de ellos, ¿verdad? caen, caen, eh, son, eh, no los entregan ya este, en muy malas condiciones. Eh, tres de ellos están siendo atendidos en un hospital de la ciudad. Y también, tenemos un PPL oxiso y hay tres PPLs que están siendo atendidos también en un hospital de la ciudad. En Michoacán localizaron los cadáveres de siete hombres en un campamento presuntamente del crimen organizado. La ejecución múltiple la descubrieron indígenas del municipio Purépecha de Chilchota. El campamento estaba en una zona rural de difícil acceso. Todas las víctimas fueron decapitadas vestían ropa táctica, presentaba huellas de tortura y tenían impactos de bala tanto de pistolas como de rifles de asalto. El periodista Jaime Barrera, quien fue privado de su libertad por casi 40 horas, aún no rinde su declaración. El fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez informó que se tuvo contacto vía telefónica con él, dijo que está resolviendo temas personales y de salud, pero espera que acuda a las instalaciones de la fiscalía para integrar la declaración en la carpeta de investigación. Añadió que continúan los operativos y las investigaciones para dar con los responsables de este ataque al periodista. Hoy Donald Trump tuvo otro revés en uno de sus muchos pleitos legales. Una jueza federal rechazó retirarle los 32 cargos por haberse llevado documentos clasificados del gobierno a su casa cuando dejó la presidencia. Trump acudió personalmente a la audiencia, aunque no habló, dejó a sus abogados presentar los argumentos. Según la defensa de Trump, las acusaciones de los fiscales eran demasiado vagas, algo que pues, la jueza no estuvo de acuerdo. Ya que hablamos de Trump, la agencia Reuters reveló que Trump autorizó a la CIA una campaña de desprestigio contra el gobierno chino cuando era presidente en 2019, pero no en Estados Unidos, sino en China misma. Según Reuters, el objetivo de la CIA era cambiar la percepción que tenían los ciudadanos chinos de su presidente, Xi Jinping. Y para ello formó un pequeño grupo de agentes que mediante perfiles falsos difundieron en Internet historias negativas del gobierno de China. Filtraron información contra Xi Jinping en medios de comunicación internacionales, cosas como que el presidente estaba ocultando dinero en el extranjero, hasta casos de corrupción en proyectos de cooperación internacional de su administración. Al respecto... Un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que esto demostraba que el gobierno de Estados Unidos utiliza a los medios para difundir información falsa y manipular a la opinión pública. Israel reconoció que sí atacó ayer el puesto de reparto de alimentos de la ONU en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, y reconoció que lo hizo para matar a Mohamed Abu Hazna, uno de los líderes del grupo terrorista Hamas. Aseguró que este sujeto estaba apoderándose de la ayuda humanitaria para distribuirla entre sus compañeros terroristas. No dijo nada del trabajador de la ONU, del policía y de los tres civiles que murieron en el bombardeo. Hoy se reportó otro ataque atribuido a Israel, ahora en la rotonda de Kuwait, al norte de la franja de Gaza. Seis personas que esperaban un camión con ayuda humanitaria murieron. En Estados Unidos siguen con declaraciones que escalan el conflicto con Israel. El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata shock Schumer, quien por cierto es de religión judía, criticó al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu pues consideró que su visión de gobierno está estancada en el pasado y que él está impidiendo la paz en Gaza. Sugirió que se realicen nuevas elecciones en Israel para sustituirlo. La Casa Blanca se desmarcó de estas declaraciones, dijo que Schumer hizo los comentarios a título personal y que no tiene nada que ver con lo que piensa el gobierno del presidente Biden. The fourth major obstacle to peace is Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has all too frequently bowed to the demands of extremists. If President Net Prime Minister Netanyahu's current coalition remains in power after the war begins to wind down and continues to pursue dangerous and inflammatory policies that test existing U.S. standards for assistance, then the United States will have no choice. hoy Rusia prohibió la entrada a 227 personas de los Estados Unidos, funcionarios, periodistas, empresarios. En la lista negra aparece el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. Rusia acusó a estas personas de impulsar una visión antirrusa y de difundir mentiras y calumnias sobre la política del gobierno de Putin. El gobierno de Rusia dijo que la medida también es en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos a finales de febrero contra más de 400 personas que apoyan la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy, por cierto, comenzaron oficialmente en algunas regiones de Rusia las elecciones presidenciales. Pues imagínense, el principal opositor está muerto, así que es muy seguro que se reelija a Vladimir Putin. En estos días, Ucrania ha intensificado sus ataques en territorio ruso y se ha enfocado en atacar las refinerías. Los golpes ya no solo quedan en zonas fronterizas, sino que impactan cientos de kilómetros adentro de Rusia. Ucrania atacó con drones la refinería de Ryazán, la de Kstovo, la de Kirishi. ¿Qué busca Ucrania? Pegarle a la capacidad de financiamiento de Putin. Según el diario Financial Times, las instalaciones dañadas representan alrededor del 10% de la capacidad total de procesamiento de petróleo que tiene Rusia. Y cerramos con esta. La tercera fue la vencida para el megacohete Starship de la empresa SpaceX de Elon Musk, después de dos intentos fallidos de despegue el año pasado. Hoy fue lanzado con éxito desde Boca Chica, Texas. Es el cohete más grande del mundo. Su misión fue alcanzar el espacio exterior para realizar pruebas mientras hacía un trayecto de casi una órbita alrededor de la Tierra. Y lo logró. Las dos etapas del cohete se separaron, como se esperaba. La nave principal pudo dar la vuelta al mundo en poco más de una hora. Imagínense eso. En una hora dar la vuelta al mundo. Starship logró abrir y cerrar las puertas de la nave y transferir combustible de un tanque a otro. Cuando la nave regresaba, envió imágenes del planeta Tierra. Ya se imagina cómo se ven. La idea de estas pruebas es allanar el camino para que Estados Unidos regrese a la Luna en 2026 y acelere sus misiones a Marte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4. Y con esto llegamos al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana aquí les esperamos. Al nombre de todos los que hacemos Latinos, soy Carlos López de Mola. Muy buenas noches.